¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal con noticias. Para este nuevo video, un variado del cine, la televisión y los cómics con un personaje que cambiará de cómo lo vimos últimamente en la gran pantalla. Por otro lado, otro personaje que aparece sorprendentemente en una próxima historia. Una aventura rechazada para Batman, mientras que en las últimas horas se ha dado a conocer una noticia más que triste. ¡Comenzamos! El día de ayer todos nos anoticiamos con una noticia de esas que muchas veces rondan de mala manera el internet. Por ello hubo que chequearlo por todos lados, así estar en lo cierto o no sobre el tema. Pero lamentablemente esta vez era en serio, ya que se dio la noticia sobre la muerte del actor Logan Williams de 16 años de edad. Probablemente no lo tengan de nombre al joven, pero, como verán en las imágenes, lo reconocerán fácilmente por haber interpretado en más de una ocasión al Barry Allen de niño en la serie The Flash, cuando se mostraban los flashbacks durante la primera y segunda temporada del show. Al momento de hacer este video, no se conocen los motivos de su fallecimiento, ya que en todos lados lo han dado como algo sorpresivo del día a la noche, así que no es seguro decir que la causa haya sido por el coronavirus. Tal fue la sorpresa que así también lo expresaron los actores Grant Gustin y John Wesley Shipp, entre otros, en sus redes sociales, mostrando algunas imágenes del joven actor detrás de cámaras, además de expresar su dolor y apoyo a la familia que está pasando por este difícil momento. Cambiamos rotundamente a otro tema para tocar el cine con la próxima película del Escuadrón Suicida de Suicide Squad. El director James Gunn ha contestado en sus redes sociales a algunas nuevas preguntas de distintos usuarios para revelar algo referido al personaje de Harley Quinn. Gunn comentó que la versión que veremos del personaje en esta nueva película tendrá mucho que ver de la Harley original creada por Paul Dini para la serie animada de Batman en los años 90. Así que nos encontraremos con un personaje más que diferente del visto últimamente en la película Birds of Prey, que al mismo tiempo aún no sabemos cómo la conectarán y si es que lo hacen a Harley con estos dos filmes. Pasando a los cómics, el guionista Scott Snyder ha compartido una imagen sin terminar aún para el número 2 de la historia Dark Knights Dead Metal, donde nos sorprende a todos la aparición de nada más y nada menos que el Dr. Manhattan. Snyder acompañó la imagen con la frase "todo importa, todo", pero no reveló nada más al respecto, así que no sabemos cómo se dará todo este tema. Para cerrar, el guionista Rick Remender ha compartido en su cuenta de Twitter una página de lo que era una historia centrada en Batman que pensaba lanzarse en el año 2002, la cual fue rechazada. En esa historia titulada Martes en Gotham, donde lo tendría a él haciendo la historia y a Dan Brereton en el arte, tendríamos a un Batman encontrándose con un nuevo villano llamado el Caníbal, el cual usaba su propia carne podrida como su alimento. El Caníbal estaría usando el suero del Joker, en especial uno muy peligroso que hasta el príncipe payaso del crimen no usaba, ya que sus consecuencias serán convertir a las personas en casi muertos vivientes carnívoros. En aquel momento esta historia no fue elegida para publicarse, pero casi 20 años después más o menos veníamos lo mismo, pero con otro título. Les quiero agradecer por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y tu comentario. Como también, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo video. Desde ya, mil gracias y nos vemos en un próximo video.